acabamos de llegar al apartamento del Jarama de Eurocrew. Es un día increíble, es un día maravilloso. Lo que hemos vivido hoy, la verdad que ha sido una auténtica locura en todos los sentidos. Por desgracia, el coche se ha roto. Hemos roto algún récord de la dirección o algún latiguillo de la dirección, algo se ha debido romper. No sé exactamente qué, porque primero no lo he mirado porque no he podido, y segundo porque ya que estabais todos allí como habéis estado, pues tampoco era el momento de ponerme a trabajar en el coche y dejaros apartados. Pero bueno, sin más, mientras sea todo tema dirección, cosas así, no me preocupa. Ya veremos lo que es, ya os lo enseñaré y ya lo averiguaremos en el próximo vídeo seguramente. Pero la verdad que el día de hoy ha sido el más increíble de mi vida. Ha sido una locura. Ha sido una locura, pero a un nivel increíble. Tanto el mío como el de Suki, que la tengo por aquí, a la Suxkis, que la verdad que ha sido... una pasada. Brutal. Increíble. O sea, es que lo que vais a ver ahora yo creo que vais a flipar. ¡Qué pasada! Es que precisamente para eso queríamos que viniese alguien como Luquita y que llevase la cámara para que los que no venís al evento o no habéis venido, o la gente que no ha visto nunca esto, que veáis exactamente qué es lo que pasa en un evento. Porque no lo puedo escribir, por mucho que yo os diga que estamos todo el rato echando fotos, tal, no os lo vais a poder imaginar lo que es. Creo que hoy, desde las 10 que se ha abierto el recinto... ¿A qué hora fuimos? Ahí llegamos a las 8 y media. Desde las 8 y media hasta las 8 y media. De las 8 ha sido una buena media jornada de 12 horas. Sí, 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 sí. Pero han sido 12 horas de... no parar, pim, pam, pim, pam. Ha sido increíble. Sí. Y esto es tan increíble porque vosotros sois increíbles y porque vosotros lo que nos aportáis en todos estos eventos, la verdad que es locura. Es amabilidad, simpatía, felicidad. O sea, os portáis de maravilla con nosotros y también es de agradecer y deciros que coño, que sois la puta hostia y que sois la mejor comunidad que pueda haber en el mundo de las redes. Pero desde luego. De lejos. O sea, sois... es que... no sé. Yo os quiero mucho, es así. A todos. Y ahora es vamos a disfrutar, ¿no? De las imágenes que tenemos. Hombre. Ahora vais a verlo. Ahora vais a ver de lo que hablamos y vais a ver que no exageramos un pelo porque esto es... os lo vais a gozar porque... madre mía, chaval. Eso sí. Estamos muertos. Nos habéis dejado reventados. Cabrón. Os habéis quitado un poco de energía, pero bueno, no pasa nada. Venga, ahora cenita buena y a la cama. Sí, y a la cama. A descansar. Mañana hay que volver y el lunes a trabajar, Luquita. Sí. Pam, 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 pam. Cago en todo. Pero bueno. No parar. Sana con gusto, no pica, ¿no? Eso es. Chavalada, sois la puta hostia, de verdad. Muchas gracias. Esto es, si te mueres, a tu casa y nadie puede decir nada, ¿sabes? Si se muere, yo no heredo nada. Se lo queda todo el circuito. Pero aunque no firmes esto... ya, tampoco. Es verdad. Tampoco iba a heredar mucho, pero bueno. Estamos aquí, que hemos venido al Jarama. Mira con quién estamos. Con el señor Juan. Le hemos entregado ya el volvico, que se lo lleve, que lo disfrute. Y a ver, una tomita. Una tomita del volvito, como ha quedado. ¿Qué pasa, chavalada? Bienvenidos, después de mucho tiempo, a un nuevo vídeo. Estamos en el evento de Eurocrew en el Jarama. Esto va a ser espectacular. Tenemos aquí a los mandos de la cámara, Luquita. O sea, si habéis visto un cambio de calidad que flipas, es porque hemos soltado la gallineja, hemos soltado los dineros, la Suki y yo, hemos contratado. Toca meter el Civic en el Jarama y sabéis que yo aquí he rodado en... espera, que se me sale la salivita. Aquí he rodado yo con resistencia con el saxo y demás, pero nunca he venido con mi coche. Así que vamos a darle caña al Civiquillo, vamos a ver un evento de la hostia y vamos a disfrutar lo que flipas. Así que si te molan los coches, los eventos y mi cara, quédate por aquí que lo vamos a pasar genial. ¿Habéis visto los cambios del Civic o no? Oye, vamos a lo canijo, ¿eh? Ruedecitas en amarillo. Hemos vinilado también los faros delante en amarillo, hemos puesto ahí la gomita del lip, no sé qué. Después os hacemos unas tomas guapas y nos decís a ver si os mola o no. A mí me mola. Digo, igual es demasiado cani, pero ha quedado bien. ¿Le das la aprobación, Luquita? Yo creo que sí. We'll be right back.
Vamos a ver cómo va eso. Antes he dado tres vueltas y mal. Ahora hemos bajado presiones, hemos bajado dureza de suspensiones. Y vamos a ver qué tal se porta el bici. NSX de Albert, eso es una locura. Nunca me he subido en un NSX, nunca. La primera vez. Tengo muchas ganas de ver cómo va esto. Es mi sueño inalcanzable ya. Mi sueño inalcanzable. La señora Albert, ya era hora de probar un NSX. Ya era hora de catarlo. ¿Ninguno? Jamás me he subido, tío. Pero bueno, el de serie no tiene nada que ver con eso. A ver, es un coche muy lineal y tal, y funciona bien, pero de serie no es lo mismo. ¿Llevas compresor? Sí, tipo Rotrex. ¿Cuántos caballos? Pues de momento 480. Bueno, ya se puede salir de casa con eso. Sí. Vamos a ver cómo va el bicho. Impresionante. Arriba, 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 y ahora para abajo ya.
chavales. Mira, ya me he cambiado y todo. ¿Qué ha pasado? Nada, hemos entrado con Luquita a grabar unas tomas y demás, y después he subido con un chico que es coach de pilotos también. No me eché la culpa. Y los dos argentinos. La primera vez que subo un argentino en mi coche y se me rompe la dirección, se ha roto la dirección, un latiguillo o algo cae encima del escape justo y echa una humareda que alucina, ¿no? O sea, no se puede conducir porque te ahogas dentro. Parece que hagas drip en vez de grip, ahí se ve la raya, mira. Me he preocupado hasta que he visto que era de color rojo, entonces he dicho, bueno, si es rojo no sea tan problemático, pero bueno, es que he dado 6 vueltas hoy, he sido un poco tal, pero bueno, ahora ya que nos hemos cambiado, vamos a ir a comer primero y nos vamos a una vueltecita y así veis el nivel que hay aquí, porque esto es una locura, y a ver si podemos grabar un poquito el NSX, que sé que os gusta, y algún cacharrín más que haya por aquí, ¿sí? Sacamos un vídeo guapo para que lo disfrutéis, y los que habéis venido, que vengáis conmigo, después, pero bien. Que tenía ganas de grabarlo ya para el canal y que lo viese porque esto es una maravilla y lo tiene Albert. Lo tiene al milímetro, este coche es una auténtica locura. Y que lo explique mejor el que lleva, porque yo me voy a dejar mil cosas, pero esto está... Ya por cuarta vez hoy lo voy a explicar, que ha sido... ¿Han tocado mucho los cojones? Sí, hoy sí, el de arte, tal, otro... Pues a ver, MSX año 91, frenos hechos, delanteros traseros, estabilizadoras cambiadas, y de compresor, asientos pole, tipo NSXR... Bueno, la verdad es que tiene un completo. Completo, potencia alrededor de 480 y no se quedará así. La idea es forjarlo y sacar 600, 700 caballos. O sea, como tiene todo, o sea, puta de goma, si es que lo tiene nuevo. Sí, puta enfermo. Está todo nuevo. ¿Lo has cambiado? No. A ver, hay partes gomas de estas, alguna he cambiado, pero en principio el coche estaba muy bien, tío. Cuando lo cogí tenía 80.000 kilómetros. Y el anterior dueño en los últimos 7 años había hecho 5.000 kilómetros. Tenía también cuidadete ya lo pillaste. De serie, stock, totalmente. Me he subido y esto corre, pero el chasis que tiene es una locura. Eso mismo ha dicho Axel. Bueno, todo el mundo que ha subido hoy ha quedado... Ya no es lo que corre, es el global de todo. Sí. Es un coche que se disfruta. Por cierto, suscríbete si no estás, que quiero comprarme un SX algún día. A ver si le puedo comprar, ¿me lo venderás? No. No lo vender, ¿no? Kika ayer me lo dijo y no, tampoco. ¿Tampoco? No se vende. No se vende, ¿no? No se vende. De momento no. A no ser que venga alguien con mucho dinero, tampoco. Ni idea, no. Pues ya sabéis. Bueno, pues este no, habrá que comprarlo otro. Yo te busco uno, si quieres. Pues nada. Muchas gracias, tío. Nada, a ti. Un crack. Albert, seguidlo ahí abajo, que tiene un tallercico por ahí. ¿Te promo? Nada, no hace falta. Tengo suficientes clientes ya. No hay problema. Por eso tiene un SX. Chavales, esto ha sido todo. Me hubiese gustado más hacer un vídeo guapo con tomas en la pista, pero no ha podido ser. Pero bueno, espero que lo hayáis disfrutado igualmente. Yo me lo he pasado genial con todos los que habéis venido aquí, con todos vosotros. El evento ha sido una auténtica locura. El Civic, antes de romperse y después, iba muy bien. Se ha roto y no podía correr porque sacaba mucho humo. En verdad hubiese podido seguir rodando todo el rato, pero bueno, el coche va genial, corría como un demonio y nada. Ahora vamos a cargar los coches ya, que se vayan para casa y poco más. Si os ha gustado el vídeo, pues sabes, suscríbete, dale like, comparte con el perro, familia, con todo el mundo y sobre todo, ¡la puta campanita! ¡Dale, hombre!